Hola, buenas, bienvenidos nuevamente a mi canal All About Natural y Única y hoy les voy a mostrar cómo me pinté mi cabello sin usar permanente. Hi, there, welcome back to my channel All About Natural y Única, and today's segment is going to be about how I painted my hair without permanent dyes. So, stick around. Estoy contenta porque voy a uh, pintarme mi cabello con este producto que no hace daño para nada y es muy bueno. Okay. Se llama Mofayan. Es, es prácticamente color con wax, así que con cera. Y no daña el cabello. Y lo bueno de todo es que yo me lo puedo lavar ahorita mismo y se me quita. Okay, so when I'm gonna start when I'm gonna use to color my hair, it's called mofayan. It's material it's wax and definitely doesn't harm my hair at all. You could wash it immediately and it will go away, all right, so this hair um, I already washed it, and I already did it in twist for so I could use it differently this time. I used it before. But I'm gonna use it differently with with the twist already set up. Okay, to see what style I'm gonna receive today. So I don't know what is what's gonna happen. This is my first time doing this with this style. Okay. Okay. So it's mi primera vez que voy a estar usando este estilo. Con, los, con las torceduras. Así que ya yo he usado este producto anteriormente, pero es mi primera vez usándolo con los twists así amarraditos ya de una vez. Okay. Voy a escoger eh, un poquito y lo voy a aplicar en mi dedo para comenzar a aplicarme este, esto en mi cabello. El estilo que voy a usar se llama hombre. Color de pelo hombre es generalmente oscuro desde las raíces. Después se va aclarando hasta las puntas. Y mi deseo es mi deseo es lograr el estilo este que se vea natural. So, what I'm going to try to do now it's ombre style. Ombre style, it's normally dark is from the from my scalp and then it's going to be and then it's going to get lighter on the ends, okay? So I'm gonna start painting my hair or, you know, applying this product to my hair in the middle of the twist for equal show the ombre style. So me voy a estar aplicando este producto a la mitad de mi de mi de mi cabello donde está la torcedura a la mitad de la torcedura para que se vea el efecto de ombre. Este, uh, este producto ustedes lo pueden conseguir en Walmart o Target y también lo pueden conseguir en Amazon. En Amazon llega rapidísimo, así que es bien barato. Lo importante es que este producto no me daña el cabello. Cuando me lo quito, me lo puedo, cuando me lo lavo, se desvanece enseguida. The important thing about this product is that since it's wax, you could wash your hair immediately and it could take off immediately. You don't have to worry about any damage. So, it's not going to damage at all. Para finalizar, voy a concentrarme en las puntas y voy a tratar de repetir este proceso para que el dorado esté más oscuro. So, to finalize, to finish, I'm going to concentrate in the ends and I'm going to uh repeat the process again and um, using more of this product, where it could get a lot darker. Antes de irme a acostar, voy a ponerme este, este trapo, esta tela, para no manchar mis sábanas y también para que se me pueda secar este, este producto. So before I go to sleep, I'm gonna put this um, scarf for I could for I could avoid to paint my sheets in, the, in, in my bed so now I woke up and it's not fully dried but I could work with this uh, today so it's not fully fully dried so now I am detangling my hair uh, como pueden ver estoy ya desatando las torceduras y no está completamente seco pero pero puedo manejar con él um, I can manage puedo puedo trabajar con él <laughs> puedo lograr pude lograr Algo que no había hecho anteriormente. Y es un estilo muy diferente, un estilo con twist. Y me encanto. Me encanta, me encanta. So as you can see, this is I'm twist, I'm getting the twist out. And and this is not a final look. I'm gonna show you. Okay, tuve que ponerme la bata para no manchar mis ropas. <laughs> so I had to put this robe um, in order for not to stain my clothes. Okay, so okay, lo que voy a hacer ahora es que cada torcedura la voy a separar y y voy a separarlo un poquito más para con cuidado para tener más volumen. So what I'm going to do is I'm going to separate each twist a little bit more. I'm going to separate it but with care for I could I'm gonna detangle it for I could um, get more volume. You know, and this is the the What I want to get, I want to get a lot of volume. Con la peineta voy a separarme un poquito el cabello para hacerme un poquito más de volumen, para que el cabello no esté aplastado, sino que tenga como más forma en la parte de arriba. Así que es así es como voy a estar formando mi estilo y voy a abrirme un poquito, voy a abrirme el cabello un poquito más. Ok, con so a pick, I'm a start getting, I'm mi start forming my volume. For my hair doesn't get flat, you know. I'm gonna start opening uh, a little bit the, um, the twist for it could get a lot bigger, you know. And it doesn't, it doesn't be, it doesn't get too flat. Cause I wanna avoid the flatness. I wanna create more volume in my hair. Lo que sí me gustaría que tuvieran presente es que como este no es color permanente, esto se barata en fácilmente. pero no tampoco no te pinta la ropa si si se te cae la ropa tú la tú lava, tú lavas tu ropa de inmediato y se, y se desvanece rápido así que no este color no no perjudica en nada what I really would like for you to know is that since this is not a permanent color this falls easily but the thing is it doesn't stay in your clothes so if it if it falls in your clothes You could wash it easily and it goes away easily. It doesn't it's, it's like powder. It's it's really not it's not like a liquid thing that stays in your clothes. So, so, so just want to let you know. Bueno, esto es todo por ahora. Yo espero que le guste mi video y espero que puedan conseguir este producto lo más rápido que ustedes puedan y puedan hacerse este estilo. Y, y espero que le encante así que no deje de suscribirse a mi canal compartíselo con alguien así que ya conocen algunos de mis secretos <laughs> eh, algunos de mis secretos para, para mantenerme al día ¿ve? y para lucir diferente so que okay, this is what I got this is uh, what I got for now I hope you like this video, and I hope you share it, and I hope you find this product easily, and you could do this hairstyle, and use this product as soon as as soon as possible. It's really easy. It's fun, and I just like to keep myself updated, you know, and try to use different things to look cute, you know. Um, but I hope you like. I hope you guys like it. I hope you guys like my video. Share it, and I hope to see you in the next time. But before I go, I'm gonna show you some pictures of what did I look, and oh, and before I forget, I last with this product for like two weeks. Two weeks. Uh, okay. So antes de irme, eh, quería mencionarle que este producto yo lo usé por la por dos semanas. Así que ustedes verán algunas fotos que les tengo disponible eh, para que ustedes vean eh, cuánto tiempo me duró este este estilo y para que ustedes vean que, que sí que sí se puede se puede usar así que thank you for watching gracias por su atención